Las máquinas dispensadoras o máquinas expendedoras han estado presentes entre nosotros desde los comienzos del siglo XX y son usadas para la distribución de diferentes productos como bebidas, snacks, cigarrillos, tickets, prensa, fotos, etcétera, etcétera, sin la intervención de un despachador humano. Este sector de la economía es denominado con el anglicismo de vending y desde entonces ha venido ganando terreno hasta nuestros días. En su desarrollo se han incorporado diferentes tecnologías, puesto que en un comienzo estas funcionaban con ingeniosos sistemas mecánicos para permitir el ingreso de las monedas requeridas para la venta y las que a su vez desbloqueaban el paso del producto o artículo que podía ser, por ejemplo, una manzana. Hasta este momento, estos equipos eran del tipo manual, puesto que requerían de que el usuario realizara el segundo paso, que era girar una perilla para obtener el artículo o producto comprado. Generalmente, no había manera de escoger entre diferentes posibilidades, pues existía solamente una opción. Con el tiempo, a estos equipos se les añadieron sistemas eléctricos basados en microswitches y relevos para el funcionamiento con motores eléctricos que permitían gestionar el segundo proceso de dispensación. Así que se logró con este avance que estos equipos funcionaran de manera totalmente automática. Además de esto, también permitió que se incluyeran en el equipo diferentes opciones de precios y artículos para que el comprador escogiera el de su preferencia. Ya en este momento, y para el caso más sencillo de expendedor, que es el de las dispensadoras de snack, se distinguen claramente dentro del sistema eléctrico tres procesos diferentes. El primero es el de la validación de la venta, es decir, la confirmación del dinero requerido e ingresado. Esto con la detección del tipo y cantidad de monedas ingresadas. El segundo, que consiste en la selección del artículo deseado mediante un teclado, y el tercer paso, que consiste en la dispensación del artículo que era activado entre todas las opciones posibles. Para el proceso de validación, se estableció entonces un sistema que fue evolucionando con el tiempo y que finalmente se estandarizó con un protocolo de funcionamiento y con el propósito de abarcar hasta cuatro precios diferentes. Este sistema, diseñado para trabajar con sistemas eléctricos, debería estar preparado para ser compatible con el siguiente avance, que era el de la electrónica de control. Por eso, hasta este momento, el sistema validador era el cerebro o caja de control de toda la máquina dispensadora. Así,
que el terminal de conexión del validador contaba con 8 patas, 2 para la alimentación de la corriente alterna del monedero, 4 para la activación de uno de los 4 precios y 2 adicionales para el restablecimiento de la cuenta. Además, estos validadores contaban en su interior con un sistema de puertas para desviar las monedas cuando se completaba el mayor precio posible o que no hubiera alimentación de corriente alterna al equipo. En estos casos, las monedas ingresadas eran devueltas al usuario. Hasta este punto, era necesario que el operario del equipo seleccionara, mediante un switch conmutador, el valor del artículo o producto entre 2 o 4 opciones de precio diferentes. Esto se hacía en cada uno de los canales de venta distribuidos en las diferentes bandejas de los equipos. Así, el validador daba paso mediante un relevo a una sola de las 2 o 4 salidas asociadas con los switches conmutadores que el operario asignó para el precio particular de ese canal de venta. Este proceso debía, por supuesto, incluir un subproceso en el cual, una vez despachado el artículo, debía restaurarse el validador a ceros para que éste quedara listo para la siguiente venta. Así que por esta razón, estos equipos disponían de una luz piloto que indicaba que el equipo estaba listo para una venta. Esta luz generalmente tenía un texto que decía "Deposite monedas" y que se apagaba cuando el valor era completado. En el momento de completarse o superarse el valor esperado, el validador cerraba mediante el relevo correspondiente la línea asignada a ese precio. Pero se mantenía abierto el circuito hasta que en el teclado se oprimiera el botón correspondiente a la selección del usuario. Esto hacía que al cerrarse el circuito, el motor correspondiente iniciara la marcha que hacía funcionar el sistema mecánico que impulsaba el producto o artículo. Generalmente este era y sigue siendo implementado con sistemas de espirales entre los cuales se introducen los productos. Se requiere entonces que al iniciar la marcha, el espiral realice una vuelta completa, ni más ni menos una vuelta. Ya que puede suceder que el artículo no sea despachado o que sean despachados 2 o más artículos. Así que se implementó un sistema electromecánico mediante un microswitch que seguía el giro del espiral desde una muesca inicial. Así, bastaba con un pulso que iniciaba el giro. Al suceder esto, el espiral quedaba enganchado y en marcha hasta que el pin del microswitch nuevamente quedaba insertado y la marcha termina en ese momento. Pero este sistema tenía algunos problemas. Si, por ejemplo, el usuario depositaba en monedas más del valor de su compra,
al recibir su producto o artículo, el validador no acumulaba el saldo excedente y esto era causa de situaciones de agresión hacia el equipo por parte de los usuarios. Esta es la razón por la cual todos estos equipos son generalmente muy robustos al ser fabricados en cajones de lámina gruesa. Esto con el propósito de protegerlos ante golpes o diferentes situaciones de intento de fraude. Así que también el sistema dispensador ha venido siendo refinado con diferentes estrategias para impedir que los productos o artículos sean extraídos de manera fraudulenta en los lugares donde se encuentran instalados estos mismos equipos.